Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente Eduardo Cervantes en un tutorial más de Smart Business Corp. El día de hoy vamos a ver cómo se calculan los intereses en Smart Business Corp. Bien, la respuesta es muy fácil. Se aplica el porcentaje contratado a la cantidad de dinero de la membresía o paquete adicional que usted haya adquirido. Y vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos las dos membresías, la básica y la premium. Sabemos bien que la básica vale $635. Esta membresía nos paga un porcentaje mensual con rendimiento mensual compuesto, ¿sí? En total, en 24 meses vamos a obtener $1,021.16. Y bueno, la membresía premium, que es la que el día de hoy nos va a interesar, vamos a ver por qué. Tiene un valor de $825. Al 5% con rendimiento mensual compuesto, en total en 24 meses vamos a obtener $2,660.71. ¿Sí? Bien, continuamos. En este primer mes de 24, vamos a ver que se obtienen los $825 por el 5%, ¿sí? Ese es lo que paga la membresía premium. Esto es igual a $41.25 americanos, ¿sí? Luego se divide la ganancia, esto es los 41.25, entre 20 días hábiles. Solamente vamos a considerar de lunes a viernes, ¿sí? Bien, esos $41.25 entre 20 días es igual a $2.06 por día. Y esa cantidad se irá pagando día con día en los siguientes 20 días hábiles a partir de que se activa tu plan adicional o bien tu membresía. ¿Sí? Así funciona tanto la membresía como los planes adicionales. Continuamos. Aquí tenemos información que fue extraída de mi oficina virtual. ¿Sí? Aquí vamos a hacer algunas anotaciones. Pero primero quiero decirles que observen cómo está aquí en la parte superior los $825, que es lo que costó la membresía, el valor de la membresía. Tiene una cantidad, una fecha en este caso y un porcentaje. El porcentaje es del 5%, lo dice aquí claramente, y la fecha donde el dinero quedará disponible es el 16 de diciembre de 2020, perdón, 2022, ¿sí? Que son 24 meses a partir de la fecha que fue creada la inversión. Bien, y luego entonces en la parte de abajo observamos el mes de diciembre en esta imagen y en la imagen de la derecha observamos el mes de enero, ¿sí? Cada que empieza un mes nuevo se genera un recuadro, como lo observamos en las imágenes. Y bueno, vamos a poner especial atención en el recuadro del lado izquierdo. Observemos que a partir del 21 de diciembre del 2020, lunes, empezó a obtenerse ese 2.06, como lo observamos. Y nos vamos a dar cuenta que solamente los días hábiles tenemos un rendimiento de $2.06. ¿Sí? Ok. Entonces, ahora sí hacemos las anotaciones y vamos a observar lo siguiente. Observen aquí el día 1 y observemos aquí el día 20 del lado derecho. ¿Sí? En ese momento, si se dan cuenta, el día ya lo que viene siendo el 18 de enero, lunes 18,
hay un cambio a 2.16. Y ahorita vamos a continuar explicando esa parte. ¿Sí? Aquí observen que el saldo inicial fue 0. Y al cierre del mes de enero, ya decíamos que cada mes se abre un recuadro, teníamos 843.54 dólares. Esto es 18.54. ahorita todavía no acaba el mes de enero, y bueno, hay 877 dólares, y se siguen sumando hasta el cierre del mes de enero. Y posteriormente tendremos aquí otro recuadro que será el mes de febrero, con sus respectivos beneficios de 20 días. ¿Sí? Aquí llevamos al día 22, viernes 22 de enero. Tenemos que van 5 días del nuevo bloque de 20 días. ¿Sí? Bien, continuamos. ¿Qué va a pasar después de los primeros 20 días? Exactamente lo mismo. Se suma la ganancia al capital inicial. Esto es, los 41.25 que se gestionaron el mes anterior. Esto es, más que el mes anterior, son los 20 días anteriores. Se va a sumar a la cantidad inicial de la membresía, a los 825 dólares, dando un total de 866.25 dólares. Y bueno, se repite el proceso. Número 1, se aplica el 5% a la cantidad en cuestión. Esto es, los 866.25 dólares por el 5%, dando un resultado de 43.31%. Paso número 2, se divide entre 20 días hábiles, y esos 43.31 entre 20 días hábiles da un resultado de 2.16 dólares por día. Y esa cantidad se irá pagando, como lo vimos en el esquema anterior, día con día en los siguientes 20 días hábiles. Y bueno, pues aquí tenemos la imagen donde queda más claro. Y observen que aquí ya a partir de día 18 de enero ya cambió a 2.16. ¿Sí? Pasaron los primeros 20 días y luego vienen el siguiente bloque de 20 días. Y así sucesivamente. Y si se dan cuenta, primer bloque abarcó diciembre-enero. Y este segundo bloque está abarcando enero-febrero. ¿Sí? Así funciona los pagos de las ganancias en los planes adicionales de Smart Business, así como de las membresías. Conclusión a esta primera parte. ¿Sí? Esto se repetirá cada mes hasta cerrar los 24 meses. Ojo, y no se podrán hacer retiros de dinero, hablando de exclusivamente de las membresías. ¿Sí? Las membresías sirven para nosotros formar parte de este club, por decirlo de alguna manera, para formar parte de Smart Business Corp, pero nos obliga a hacer un ahorro sí o sí. ¿Sí? Entonces, hay gente que solamente tiene la capacidad de involucrarse comprando su membresía. Pues bien, no importa, te puedes involucrar con ya sea con la membresía básica o bien con la membresía premium, y ya formas parte de Smart Business Corp y vas a hacer un ahorro sí o sí de 24 meses con los rendimientos respectivos. Ya les pongo aquí la imagen para que les sirva de recordatorio. Bien, continuamos. Estos son los planes adicionales, y observen, dice, se obtiene hasta un 6% de ganancia mensual. Existen planes de 500, 1000, 2000, 5000 y 10000 dólares. Cada uno de ellos tiene una ganancia o un interés respectivamente, ¿sí? Que va del 2.5 en el plan de 500 hasta un 6% en el plan de 10000 dólares. ¿Sí? Pero hay algo bien interesante que les quiero compartir. Continuamos.
El dinero invertido en los planes adicionales siempre está disponible, ¿sí? Es muy importante mencionar aquí que las personas que adquieran una membresía solamente podrán vender membresías. La persona que decida vender planes adicionales tendrá que tener al menos un plan adicional contratado para que también pueda comisionar sobre los planes adicionales, ¿sí? Eso es bien importante mencionarlo porque la gente a veces adquiere su membresía, luego entonces invita a alguien más que compra su membresía y además un plan adicional y ya no le comisionan sobre el plan adicional. Sigue lo siguiente. En los primeros 12 meses, cualquier retiro, fíjense nada más, y es un recordatorio, tendrá una comisión o fee del 14%. Ya les decía que los planes adicionales todo el tiempo están disponibles, ¿sí? Usted puede retirar una parte o el total del dinero de los planes adicionales, pero hasta 12 meses va a tener un cobro de comisión del 14% de la parte del retiro que usted decida tomar de su inversión. Y bueno, a partir del mes número 13 no habrá cobro por retiro. Esto es, no habrá ninguna comisión. Si usted decide retirar $100, $200, $500 o el total de su inversión, ¿sí? Pongan mucha atención en esta parte porque aquí es donde viene lo interesante del tema. Estos Smart Packs son los que yo recomiendo para las personas nuevas, las personas que decidan involucrarse en el proyecto de Smart Business, porque solamente es válido para nuevos socios. Las personas que ya estamos involucrados ya no tenemos acceso a este tipo de promoción, solamente para socios nuevos. Y observen que dice aquí, y solo si la membresía premium de $825 con más, dice claramente, un paquete adicional, el que ustedes gusten o bien se ajuste a su bolsillo. Está el plan de $500, que fíjense, de 2.5 se va a 5%. El de $1,000 de 3% se va a 5.5%. El de $2,000 de 4% se va a 6%. El de $5,000 de 5% a 7%. Y por último, el de $10,000 se va de 6% a 8%. La membresía permanece igual al 5%, como originalmente se menciona. Y esta parte de la inversión pues no puede ser tocada en 24 meses, ya lo sabemos. Y las inversiones que usted deberá hacer pues son las correspondientes. Si opta por el plan de 500 será de 1,325, el de 1,000, 1,825, el de 2,000, 2,825, el de 5,000, 5,825 y por último el de $10,000, 10,825. ¿Sí? Y bueno, dice que válido en un solo pago con bitcoins. Y ahorita vamos a ver algunas otras opciones. Y aquí está lo que les mencionaba. El plazo fijo a 24 meses es para la membresía. Esa no tiene ningún cambio. Esa no se podrá retirar absolutamente nada. Y los de los planes adicionales ya dijimos que solamente tendrán cero comisión después del mes número 12. Esto es hasta el mes número 13, ¿sí? Antes del 12, de hasta el mes 12 o antes, tendrá un cobro de comisión del 14% por retiro. Continuamos. Y aquí, bueno, les hago una tablita rápidamente para que se emocionen. Estas tablitas se emocionan a todos nosotros, a todos los que invertimos en este tipo de negocios, porque pues nos motivan, ¿sí?
Y vamos a ver esta información rápido, de acuerdo a los porcentajes que les acabo de comentar. Y vamos a ver hasta el mes número 12, observen las ganancias hasta el mes número 12, depende de la inversión que usted decida hacer. Esto, ojo y recuerden, es adicional a su membresía. Sí o sí tienen que adquirir una membresía, ya sea la básica o la premium. Y si deciden aprovechar estos porcentajes, tendrá que ser la membresía premium. Aclaro. Ok. Esto que está en amarillo es la cantidad de dinero que ustedes pueden obtener en 12 meses con los intereses compuestos mensuales, ¿sí? Y ya dijimos cómo salen, cómo se obtienen. Bien, en el mes número 13, ojo, ustedes ya van a poder cada mes obtener estos beneficios en cada paquete, ¿sí? Si fuera el del 5%, sin cobro de comisiones por retiro, podrían ser, si fuera el de 500, de $44.86 mensuales, teniendo ya una inversión de $897.23. Si fuera el de $1,000, tendrían ya una inversión de $1,901.21 y podrían estar haciendo retiros de $104.57 mes a mes, ya sin cobro de comisiones, y llevan un año apenas. En el caso de $2,000 ya tendrías 4,024 y podrías retirar mes a mes sin cobro de comisión $244.46. En el caso de $5,000, observen, en el mes número 12 podrías tener ya $11,260.96 y cada mes ya podrías estar haciendo un retiro de $788.27. ¿Sí? Ya estamos hablando de 15 mil pesos, ¿sí? Es más que una pensión. Y ya por último, en el mes, si optas por invertir 10 mil dólares al 8%, tendrías 25 mil en el mes 12. 181.70. Esto ya te da una renta de $2,014. Esto es 40 mil pesitos mensuales. En el mes número 13, vuelvo y aclaro, que los podrías estar retirando ya sin ningún cobro de comisiones. Ahora bien, si tú optas por esperarte más tiempo y decides ir por el premio mayor, esto es ir a los 24 meses, observa que los beneficios pues son mucho mejores, ¿sí? Y bien, fíjate, si inviertes $500 al 5%, en el mes número 25 ya podrías retirar $80 mensuales. En el caso de los $1,000, tendrías ya una cantidad de 3,614 y podrías retirar hasta $199.20 mensuales. En el caso de los $2,000 al 6%, tendrías 8,097.87 y podrías retirar $485.87 mensuales, si así lo deseas. En el caso de $5,000, tendrías 25,361.83 y ya estarías cobrando mes a mes en el mes número 25, vuelvo y aclaro, o del 25 en adelante, una rentabilidad de mensual de $1,775.30. Estamos hablando aquí ya de 30 y 34 mil, casi 35 mil pesos mexicanos, que ya son bastante buenos mes a mes, ¿sí? Que ya te darían para vivir tranquilamente. Y si optas por el plan de $10,000 a 24 meses, ya estamos hablando de 63,411.81 dólares, y esto ya te da una renta mensual de 5,072 punto 94 dólares. Esto estamos hablando ya de 100 mil pesos. 100 mil pesos mensuales por haber tomado la decisión de invertir $10,000
al 8%. Y obviamente en 24 meses ya vas a tener casi 70, 65 mil dólares. Y esto ya te da o te otorga una renta de 5 mil, poco más de 5 mil dólares, que equivalen a más de 100 mil pesos mexicanos. Sí, amigos. Y bueno, pues aquí somos reiterativos con el tema de que antes de 12 meses o hasta 12 meses hay un cobro de comisión del 14%. ¿Sí? Entonces, esto se los dejo de tarea. La verdad, analicen perfectamente todos estos beneficios y por qué muchas veces se recomienda hacer un sacrificio. Esto es hacer una muy buena inversión para también tener un buen rendimiento. Ahora bien, aquí se plantea planes a 24 meses, ¿sí? Y desde el mes 12 ya vas a poder obtener, esto es, poder tocar tu capital sin cobro de comisiones. Esto es ya en el mes número 13. Pero no hay, no, digamos que el mes número 24 no es un límite. Puedes seguir continuando o continuar en este caso teniendo tu dinero dentro de la plataforma de Smart Business Corp y seguir cobrando una rentabilidad constante mientras tú permanezcas dentro de este proyecto. Continuamos. Para las personas de México se podrán realizar transferencias bancarias en pesos mexicanos. Para las personas que están fuera de México, bueno, pues tenemos la opción de pagar en bitcoins, ¿sí? Y ellos a través de esta opción podrán hacer el depósito de su capital dentro de la plataforma de Smart Business. Quiero recordarles que Smart Business Corp es una empresa que lleva ya 10 años en el mercado. Inicia en el 2011, ¿sí? Y la principal forma de obtener ingresos es a través de el mercado de bursátil, ¿sí? Esto es el mercado Forex. Entonces, ustedes ya no están entrando en una empresa que está a prueba, es una empresa que ya tiene 10 años dando resultados y te permite alcanzar la paz financiera, esa paz que todos anhelamos, estar tranquilamente en la cuestión económica. Tenemos oficinas, ¿sí? SBC Center o Smart Business Corp Center en Ciudad de México. Tenemos oficinas en Jalisco, el estado de Jalisco, y también tenemos en la ciudad de Tijuana, Baja California. Entonces, es muy importante, estas son tres oficinas con las que cuenta la empresa en México y existen oficinas fuera de México. Para las personas interesadas, simple y sencillamente pónganse en contacto. Estamos en 12 países a nivel mundial. Gracias a Bitcoin podemos captar capitales de otras partes del mundo y eso es lo que le permite a Smart Business Corp incorporar personas de cualquier otra parte del mundo, ¿sí? Soliciten más información para tener más detalles acerca de la empresa. Amigos, soy Eduardo Cervantes. Les recuerdo ser mesurados a la hora de invertir. No comprometan el patrimonio familiar. Esto es muy, muy importante. Les recuerdo siempre, siempre, siempre poner mucha atención a estos proyectos. Son proyectos de los nuevos tiempos. Ya se utilizan las criptomonedas. Se maneja el concepto mercadear en red y además, bueno, se utiliza lo que viene siendo Forex Exchange, intercambios de divisas a nivel mundial, que no es nuevo, es un mercado que ya tiene muchos años. Entonces se están fusionando estas tres opciones
para beneficio de todos y cada uno de los participantes en Smart Business. Así es que los invito a formar parte de este proyecto. Pónganse en contacto, dejo datos debajo de este video, pidan más información, pregunten qué días son los Zoom informativos. Además, existe un plan para personas, un plan de comisiones, un plan de recompensas para todas esas personas que gustan de compartir las oportunidades de negocio. ¿Sí? Bien, amigos, se despide Eduardo Cervantes. Hasta la próxima.